Vamos a saludar al doctor Carlos Ramírez. Él es neurólogo en Miami, Florida, y está afiliado al Baptist Health Hospital. Además de todo, se licenció en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas y lleva más de 20 años ejerciendo. El doctor Ramírez es experto en apnea del sueño, en demencia y de Alzheimer. Así que vamos a saludarlo para hablar sobre la apnea del sueño el día de hoy. Doctor Ramírez, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto. Bueno, pues doctor, queremos empezar hablando sobre la apnea del sueño, porque uno muchas veces cuando duerme amanece muy cansado al otro día, pues uno se imaginaría que es porque no durmió bien. Pero ¿de qué se trataría? ¿Cómo hacemos para saber si tenemos apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño es una enfermedad que es mucho más común de lo que la gente cree y con la que hay muchísimas ideas confusas. Una de ellas es que todas las personas que la sufren son gordas. La pueden sufrir personas gordas, la pueden sufrir personas que son delgadas. Puede ocurrir en cualquier época de la vida. Hay una forma de apnea en los niños que generalmente se resuelve con la cirugía de amígdalas, la generalmente amígdalas tiene, y la de los adultos, que va ocurriendo por algunos cambios que suceden en nuestros cuerpos con los tejidos de la vía aérea. La apnea del sueño tiene varias manifestaciones. Una de las más comunes es el ronquido, pero hay algunas personas que pueden tener apnea sin roncar demasiado. Y la otra característica es que la persona generalmente tiene un sueño que es un sueño no reparador. O sea, que a pesar de haber dormido el número de horas que todos debemos dormir, que es más o menos entre 6 y 8 horas, nos despertamos cansados y queremos tomar siestas. También hay personas que observan a quien está durmiendo con ellos y notan que tiene respiración irregular durante la noche, hace pausas y está produciendo sonidos. Más común es el ronquido, pero también puede producir otros tipos de sonidos durante la noche que son molestos para quien está durmiendo con la persona y que alertan de esta enfermedad. Entonces, cualquier persona lo puede sufrir y es una enfermedad progresiva y potencialmente letal, que nos puede matar. Eso quería preguntarle, doctor Ramírez, ¿cuáles son los peligros de tener apnea del sueño? ¿Qué es lo que puede pasarnos a largo plazo si no llegamos a diagnosticarla? Bueno, imaginémonos que cuando uno tiene apnea del sueño, o sea que no está respirando bien y por lo tanto nuestro oxígeno cae, pasan una cantidad de fenómenos. Uno de ellos es que las hormonas del estrés comienzan a subir de una manera alarmante. Entonces, ¿eso qué hace? Que nuestros niveles de azúcar, las hormonas reguladoras del azúcar en la sangre, se alteran, y entonces podemos tener unas elevaciones del azúcar y hacernos que nuestra diabetes se precipite o que sea mucho más difícil de tratar. También nuestra presión arterial sube y puede subir a unos números inmensos. Entonces, usted va donde el médico le dice, su presión está perfecta, pero como nadie se la está midiendo a las 2 o 3 de la mañana cuando tiene la apnea, en ese momento puede tener 200, 140, pero nadie se da cuenta y está haciéndole eso daño a los vasos cerebrales, a los vasos cardíacos y a los pulmones. La otra cosa que sucede es que las hormonas que regulan el apetito también se alteran. Entonces, la que nos aumenta las ganas de comer y la que nos hace sentir que no tenemos hambre, esas dos se alteran. Entonces, vamos a empezar a tener ganas de comer en la mitad de la noche o a tener mucho más apetito durante el día. Otra cosa que sucede con la apnea del sueño es que las arterias pulmonares, la circulación pulmonar se afecta. Entonces, podemos sufrir una enfermedad que es la hipertensión pulmonar, para la que no hay cura. Podemos tener lo que se llama fibrosis pulmonar, que es una enfermedad que es frecuentemente letal. Otra cosa que puede suceder es que por el sonido que nosotros hacemos y la vibración que tiene nuestro cuello, las arterias del cuello comienzan a sufrir un daño mecánico porque están vibrando y se van dañando. Entonces nos aumenta la posibilidad de tener lesiones en las arterias y tener formación de placas y que nos vayan cerrando. Otra cosa que sucede es que podemos tener arritmias, y pueden ser arritmias que ocurran durante la apnea, pero también podemos tener algunas que son mucho más serias, como la fibrilación auricular, que nos pueden llevar a sufrir derrames cerebrales y que requieren anticoagulación en muchos casos de por vida, o algunos procedimientos médicos que son muy invasivos. Otra cosa que nos puede suceder es la muerte súbita. Esa es la que nosotros oímos, por ejemplo, estos jugadores de fútbol americano que amanecen muertos, y algunas personas que mueren durante la noche. Esa muerte súbita puede estar asociada con la apnea del sueño. Y una cosa que nos preocupa también es la asociación con Alzheimer's. Cuando la
Cuando usted está durmiendo y tiene una etapa de sueño, está entre el sueño que es el REM, que es la etapa en la que nosotros descansamos realmente, hay una cantidad de mecanismos de reparación del cerebro. No solamente estamos procesando memoria y la estamos poniendo en las áreas del cerebro apropiadas y estamos desechando la información que no es necesaria, sino que tenemos una cantidad de celulitas que comienzan a comerse todas las proteínas y todo lo que se ha producido durante el día, que es como una toxina para el cerebro. Pueden pasar dos cosas con ese mecanismo. Uno, que no funcione, entonces comenzamos a tener todas esas proteínas anómalas que nos van a dañar el cerebro subiendo, o la otra es que se vuelva hiperreactivo y entonces comience a destruir no solamente esa basura que estamos produciendo, sino que comience también a lesionar las células cerebrales y a producir daño que nos va a llevar a largo plazo a tener Alzheimer's. Una cosa que también sucede cuando tenemos apnea del sueño es que nuestro cerebro se inflama, y cuando el cerebro se inflama va a sufrir un daño. Imagínense una cosa que está inflamando, un órgano que está inflamando todas las noches intermitentemente, y por eso es que uno de los síntomas de la apnea del sueño es el dolor de cabeza en la mañana. Mire, esto afecta tantos sistemas que cuando usted, por ejemplo, está roncando y está respirando de esta manera forzada, aumenta la presión dentro de los pulmones, crea una presión negativa y entonces también produce reflujo gastroesofágico. Y yo le podía seguir contando mil cosas. Por ejemplo, los riñones, que deberían descansar de noche, no descansan y comienzan a producir orina 24 horas al día. Por eso nos tenemos que levantar a orinar, porque el riñón, el cerebro no le dice al riñón, mire, disminuye la producción de orina y descanse porque la persona está durmiendo, sino que sigue la persona produciendo orina 24 horas. Y podía seguir y seguir y seguir, pero yo creo que ya más o menos le demostré ya nos dimos cuenta que la gravedad, gravísimo. Sí, ya. Es seria. Es seria. Ya estamos acá con Camila en shock, pero le pregunto una cosa, doctor. ¿Una persona puede morir en plena apnea del sueño? Sí, claro, es una de las causas de muerte súbita. Doctor, mire, está Mercedes, que tiene una pregunta para usted. Mercedes, adelante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? Doctor, yo soy una persona más de 60 años, peso 49 kilos y hace 8 años uso el CPAP. También está con una presión de 10.4. Hace un tiempo me hicieron el examen del sueño y me autorizaron bajarlo a 7.3. Pero no lo hicieron y sigo con 10.4. No sé cuál fue el motivo, si el examen decía que bajarlo a 7.3. Últimamente estoy presentando arritmias muy esporádicas. De hecho, me mandaron al cardiólogo y me hicieron unos exámenes de esfuerzo, un electrocardiograma y un examen con un aparatico, no me acuerdo cómo se llama, y me formularon bisoprolol de 2.5. Esta inquietud es, ¿algún día se podría mejorar y retirar este tratamiento del CPAP? ¿Y qué debo de hacer? ¿Y si hay algún ejercicio que se pueda hacer? Bueno, hay unos ejercicios, muy interesante, porque las personas que son, por ejemplo, de Australia, por esa zona, los indígenas de Australia, personas que son de Australia y Nueva Zelanda, ellos tienen un instrumento que parece como un cacho largo, 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 que mide como 2 metros y que lo tienen que estar soplando para producir el sonido. Esas personas no les da apnea porque los músculos del aire es fuertes. Ahora hay un movimiento en el que tratan de que hacer unos ejercicios que usted los puede encontrar aún por internet, si entra al sitio de la clínica Mayo o eso, ahí tienen a veces unos ejercicios que usted puede hacer, que pueden hacer que los músculos de la vía aérea se pongan un poco más firmes y entonces no van a colapsar. Una de las causas por las que sufrimos apnea del sueño es por la obesidad, o sea que si nosotros logramos perder peso, hacemos que esa vía aérea que está tan estrecha por la grasa se ponga mucho más amplia y así no necesitamos. También podemos dormir de lado, en algunos casos para evitar que la vía aérea colapse por la ley de la gravedad, usar algunos
medicamentos para abrir la vía aérea y disminuir la resistencia. O sea, que hay cosas que se pueden hacer y eso lo vamos haciendo de acuerdo a cómo el paciente va evolucionando. Ahora lo que estamos usando mucho son unas máquinas inteligentes que miran cuál es la presión que la persona necesita y de acuerdo a eso se acomoda. O sea, que si la persona toma alcohol, pues va a necesitar más presión. Si la persona está durmiendo de espaldas, necesita más. Si está durmiendo de lado, necesita menos. Si se gana unos kilitos, necesita más. Si pierde peso, necesita menos. Entonces la máquina se va ajustando y estas son las que se están usando ahora que son mucho más, más efectivas en ese sentido porque son máquinas inteligentes. Pero lo mejor que podemos hacer es tratar de prevenir la apnea si podemos, porque recuerde que hay factores en los que no tenemos mucho control, que es como la pérdida de tono de nuestros músculos y de los tejidos, por eso es que se empieza a caer todo nuestro cuerpo, se le diarrieri, se le cae, se le van saliendo las el cuello se le va poniendo así como si fuera como un pavo. Entonces a todos nos va pasando eso y eso mismo va pasando en la vía aérea y se forma como un efecto de válvula. Entonces por eso es tan importante que pensemos en la apnea del sueño, discutamos con nuestro médico los síntomas. Recordemos que no solamente le pasa a los hombres, no solamente le pasa a la gente obesa, y que es un asesino que no podemos decir silencioso porque es un asesino bien ruidoso en algunos casos. Vamos a Eduardo, línea. Eduardo, ¿qué le quiere preguntar al doctor Ramírez? Doctor, muy buenas tardes. Yo soy un paciente de apnea de sueño, fui toda la vida practicante de natación. Hacía mucho apnea en la piscina y en el mar. Soy acá de la costa de Barranquilla, pero también dormía y duermo constantemente con CPAP, pero un tiempo acá yo mismo me hice la pregunta, bueno, ¿será que es malo usarlo todos los días? Entonces lo que hago es que lo uso frecuentemente, o sea, duro una semana sin usarlo, lo uso 15 días, a veces duro a los 15 días sin usarlo, o sea, ¿es malo esa interrupción que estoy haciendo o debo de permitirlo? Yo busco la manera de que mis propios pulmones reaccionen a esa misma. Estoy haciendo ejercicio, continúo haciendo ejercicio, ¿es malo seguir practicando la natación o la debo seguir retomando? Nada, la natación es uno de los ejercicios mejores que uno puede hacer. Lo peor que puede hacer usted es no usar el CPAP intermitentemente, porque una de las cosas claves con el CPAP es el estar uno acostumbrado a la máquina y usarlo y tenerlo como si fuera algo natural y que tenemos que usar todas las noches. Aún lo debíamos usar cuando estamos tomando siestas, lo debíamos tener usarlo siempre que vamos a dormir. Recuerde que los días que usted no usa el CPAP, usted está teniendo exacerbaciones de su enfermedad. Entonces, usted usa la máquina y si tiene una pérdida de peso de más del 10% del peso suyo, se le puede volver a hacer el estudio del sueño y mirar si necesita la máquina, porque hay personas que dejan de necesitarla cuando pierden peso o cuando pasan algunas cosas con su cuerpo. Así que tiene que estar en contacto con su médico, pero lo ideal es que lo use diario y cuando toma siestas. Y si usted está acostumbrado, no hay ninguna razón para que no lo haga. Mire, doctor, que a mí, yo tuve, bueno, me pasó algo muy extraño, no sé si algún oyente le haya pasado, y es que cuando estaba durmiendo, una vez me despierto, no puedo respirar. Esto me ha pasado 2 o 3 veces. ¿Se podría catalogar esto entre uno de los síntomas de la apnea del sueño o esto ya es otra cosa? Bueno, hay varias cosas, fenómenos. Uno de ellos puede ser que usted haya tenido en ese momento un episodio de apnea, que haya tenido también lo que se llama que haya tenido secreciones nasales que irritaron lo que llaman el no sé cómo se dice en español, hombre, pero esto, como que las secreciones nasales se van por la parte de atrás y caen dentro de la vía aérea. Mm. También que tenga, que pueda haber tenido un episodio de parálisis del sueño, o sea que pueden haber pasado varias cosas. Ocasionalmente eso le puede suceder a uno, pero si sucede frecuentemente, yo me imagino que no es una persona obesa o una persona con sus problemas médicos, y esto fue una cosa así muy accidental. Probablemente sí haya sido algo así esporádico y que no sea muy peligroso, a no ser que tenga otros síntomas. Pero a veces la apnea hace que las personas despierten en la mitad de la noche con la sensación de que están ahogando. Y esa es una de las señales y es una de las que muestra la apnea, puede ser de las más severas. Israel también está en la línea para hacerle una pregunta a Israel. Doctor Ramírez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, señor. Doctor, mira, es que lo que pasa es que yo tengo pues ese problema de apnea ya más o menos unos 4 años,
Yo, pues, la primera vez que sentí eso fue que como a la medianoche me levanté asustado y tomando aire. Sí, de una vez reaccioné, fue tomando aire y la cabeza me quedó como cuando se le duerme a uno o le hormiguea un brazo, una mano, un pie. Entonces se me durmió totalmente. Sí, ¿y está usando la máquina todo el tiempo? No, es que a mí era la primera vez que me daba eso. Sí. Entonces ya comencé, digamos, ahí, ya fui de urgencias y pues me tomaron pulso, me tomaron todo y me dijeron, no, usted está bien, me dijeron. Entonces eso me siguió pasando esa situación, ya entonces saqué cita por medicina general, ya me enviaron, me tomaron una polisonografía. Después entonces pues ya se la lleva al médico. Pues el digamos que el médico me dijo, pues no, pues ahí yo la veo bien, no sé, pero pues eso fue lo que me dijo esa vez. Entonces yo seguía así, pero no, eso me seguía en esos episodios, y la cuestión era que yo sentía, también me ahogaba y sentía como ahogamiento, digamos, en el día, como que me atragantaba. Yo les comentaba esa situación. Entonces ahorita pues a raíz también de un problema que tengo de cornetes, que los tengo muy inflamados y toda la situación, entonces ya empecé que me sacar cita con el otorrino. Ya el otorrino me mandó un examen de una narinoscopia, sí. Y ese otorrino me dijo a mí, o sea, eso fue hace poquito, estoy hablando ya hace como un mes, me dijo, miren, usted tiene una respiración, la tiene regular tirando a mal. Entonces me comentó también de la apnea y toda esa vaina. Entonces, digamos que lo de la respiración, del problema de los cornetes que tengo y toda esa cuestión, eso también afecta para lo de la apnea y toda esa situación, porque pues digamos que el problema que tengo un espolón. Me dijo que tenía un espolón porque pues eso le hacen a uno, es una maquinita y va mirando todo eso. Me dijo que tenía un espolón. Lo que pasa es que cuando una persona tiene apnea del sueño, hay que hacerle una evaluación muy completa del parte del otorrino para mirar si tiene desviado el tabique, si tiene algunas cosas que están obstruyendo el flujo de aire. Después se hace una inspección directa de la vía aérea y se determina qué tanto, por ejemplo, la lengua está tapando la vía aérea y las estructuras de la boca y de la nasofaringe. Después, y la orofaringe. Después se hace, se mira si el paciente tiene, se comprueba el diagnóstico de apnea. Se hace de dos maneras: uno, ambulatorio, con un aparato que es desechable, que se le da al paciente, el paciente se lo pone, duerme con él, algunos de ellos se devuelven al laboratorio, otros se tiran a la basura y mandan un reporte y hacen el diagnóstico de la apnea o de sueño. Una vez lo tengan, entonces usted decide cuál es el tratamiento. Si la persona tiene una apnea muy severa o es una apnea que llamamos moderada, el mejor tratamiento generalmente es el CPAP, que es la máquina esta de presión positiva, que es la máscara con el aparatico este que comprime el aire y lo manda a presión y le mantiene la vía aérea. Pero tenemos otras alternativas. Por ejemplo, hay un aparato que se puede poner en la boca que lo hace el cirujano maxilofacial, que lo que hace es mover la mandíbula un poco hacia adelante y abre la vía aérea y también disminuye la resistencia que se le está poniendo a la entrada del aire, y entonces eso ayuda muchísimo y es una de las alternativas que nosotros tenemos, especialmente para las personas que no son muy severas, las personas que no son muy obesas y las personas que no toleran la máquina. La otra opción es la de la pérdida significativa e importante de peso, dormir de lado, usar estos medicamentos que disminuyen la resistencia de la vía aérea, que son como esteroides nasales. Y hay un aparato que se llama el Inspire, que es un aparato que parece como un marcapasos que se puede insertar a aquellos que tienen una apnea muy severa, que no toleran la máquina, que tienen enfermedades que se van a poner muy mal si no se trata la apnea, y que no son muy obesas, y se le implanta en como si fueran marcapasos con unas cuerditas al cuello, estimula los nervios de la lengua y del parte inferior de la boca, y entonces
usted simplemente al acostarse lo prende y eso hace que la apnea desaparezca, si es un paciente para eso. Entonces también existe esa... Sueño, doctor, venga, yo le quiero preguntar, ¿qué tipo de tratamiento podría hacer uno en la casa en el caso de que uno tenga apnea? Y le estoy preguntando, haga de cuenta la receta de abuela, ¿qué tipo de cosa podría hacer uno? Definitivamente tiene que ser un neurólogo el que le haga a uno el tratamiento. Bueno, esto lo hacen los neurólogos y lo hacen generalmente los pulmonólogos. Hay unas especialidades que lo hacen. Idealmente, usted tiene apnea del sueño, muy poco lo que puede hacer. Algunas personas que la tienen, que tienen apnea muy ligera, con dormir de lado, ponerse unas goticas de esas para descongestionar la nariz y perder peso, pueden mejorar. Pero no hay muchas cosas que uno pueda hacer después de que tenga esa enfermedad para manejarlo, a no ser que sea la máquina, el CPAP, la máquina que se llama la aplicación oral, la máquina oral que hacen los odontólogos, o la maquinita esta eléctrica que yo le digo que se implanta. Recordemos que la apnea del sueño no es una enfermedad de uno. La apnea del sueño es una enfermedad de dos, es una enfermedad de pareja. Las dos personas, una sufre de insomnio, que es la que está al lado, que no puede dormir y que está asustada porque ve que la otra persona produce ruidos extraños o deja de respirar. Yo tengo personas que están toda la noche mirando al marido y cuando deja de respirar le pegan un codazo o tratan de moverlo y acomodarlo porque está teniendo la respiración irregular y parece como que la persona pues se va a morir. Eso. Y algunas personas, otras, tienen que irse a otra cama porque no pueden dormir en la misma habitación de alguien que ronca. Lo mismo pasa cuando se van de viaje, le arruinan las vacaciones a la persona que tenga que dormir en la misma habitación con ellos. O sea que es una enfermedad que afecta no solamente a quien la tiene, sino a la pareja. Yo he recibido órdenes aquí de jueces en la Florida que cuando están en la pareja en el proceso de divorcio, les dicen, bueno, trátese la apnea del sueño, ve a ver si pueden volver a dormir ustedes dos en la misma cama y vuelvan a ver si todavía se quieren divorciar. Oiga, y puede creer que hay personas que después de que al tipo se le teletrata la apnea o a la esposa, vuelven a dormir en la misma cama, oiga, hacen las paces y no se divorcian. O sea que varios matrimonios he salvado yo con mi maquinita. Doctor, ahí está Eduardo, que tiene una pregunta para usted. Eduardo, adelante. Sí, doctor, era lo siguiente, lo que usted dijo acertadamente ahorita es correcto, pero algo que concluyo. Resulta que yo estaba en 96 kilos, bajé a 81, he bajado, ahora estoy en 80, pero el nivel de azúcar en la sangre me subió. Y entonces el médico me dijo, ahora tienes un nivel de azúcar alto, tienes que hacer lo posible por bajarlo. O sea que concluyo que la apnea de sueño me está produciendo esa subida de azúcar. Claro, la apnea del sueño hace que suba el azúcar porque al producir las hormonas del estrés, esas hormonas hacen que el páncreas se rete y produzca, es como tomar una prednisona o tomar algún esteroide o algo que estimula el páncreas. Entonces, definitivamente es uno de los factores que puede hacer no solamente que la diabetes sea difícil de tratar, sino también la hipertensión. Las personas inicialmente comienzan a tener elevaciones de la presión arterial durante la noche, mientras tienen la apnea, pero eso se va extendiendo durante el día. Entonces, al día siguiente ya empiezan a tener hipertensión, que es más difícil de tratar y generalmente no responde también al tratamiento, y a veces las personas terminan tomando uno, dos, hasta para tratar de reducirla, cuando si empiezan a usar el tratamiento apropiado para la apnea, puede que la presión arterial disminuya de una manera drástica en la que no requieran sino un medicamento, y en algunas personas pues mejoran de una manera muy importante. Doctor, dos preguntas súper puntuales de sí o no prácticamente. Uno, ¿la apnea tiene cura? La primera. Y la segunda, ¿hay cirugía para la apnea o no? Bueno, la apnea del sueño, la cura, se trata y es una cura relativa con el uso de la máquina para dar a dormir. Y si es secundaria obesidad, se puede curar con el tratamiento de la obesidad. O sea, si aquellas personas, por ejemplo, a quienes les hacen cirugías para obesidad extrema,
con eso quedan curadas, personas que lo tienen por obesidad, pero el problema es que mucha gente no es obesa y muchas personas lo tienen porque tienen los tejidos de la vía aérea que son como muy flácidos. Ahora, no existe, los neurólogos, por ejemplo, nosotros los especialistas en sueño, no recomendamos ninguna de las cirugías que hacen las otras especialidades en las que les hacen unas resecciones grandísimas del paladar, porque la mayoría de lo que hacen esas cirugías es quitar el ronquido, pero no quitan la apnea. Entonces la persona tiene una sensación de que al no estar roncando, porque le quitaron todos estos tejidos de la vía aérea, no tienen apnea, y en realidad es efectivo. Muchas de las cirugías son efectivas a quitar los ronquidos, pero no a quitar la apnea. Entonces la apnea continúa, y luego esas personas, después de haber sufrido una de las cirugías más dolorosas que hay, que son esas cirugías en las que remueven tejido de la vía aérea, y imagínense, le quitan las amígdalas, le quitan el paladar blando, es una cirugía bien extensa, después otra vez esos tejidos vuelven a volverse flácidos y la apnea puede regresar. La única cirugía que es efectiva para eso, la que le decía, la inserción de esta maquinita que produce una aumento del tono de los músculos, los pone como más fuertes y los estimula, y entonces se abre la vía aérea, pero eso es todo. No hay como cuando uno tiene apnea y no hay una de esas cosas que pueda tratar, por lo general la va a sufrir por toda su vida. Donde queremos agradecer por haber estado con nosotros en Salud y Algo Más, ¿dónde le pueden contactar los oyentes o conocer su contenido, doctor? Bueno, yo estoy aquí en el Baptist Hospital en Miami, aquí estoy a sus órdenes, y ustedes pueden poner mi nombre ahí, Carlos Alberto Ramírez Mejía, y ahí sale toda la información del Baptist, de mi oficina, dónde está, y por aquí es a sus órdenes, ¿oyó? Pero allá también tienen unos médicos muy buenos en Colombia, o sea que ahí hay unos profesorazos en medicina del sueño.